Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes, hermanos, desde el pueblo de Acatlán, la cabecera parroquial. Hoy celebramos a los ángeles custodios. Estaba buscando yo un ángel aquí en el templo porque tenemos muchos santos, pero pocos ángeles. Y me acordé que San Isidro tenía un ángel que lo ayudaba a sembrar. Entonces, ese ángel que tiene San Isidro nos recuerda a los ángeles custodios de los que vamos a hablar ahorita en la homilía. Les damos la bienvenida desde nuestro pueblo de Acatlán. Comenzamos esta celebración. Bienvenidos. Ahora sí, Guadalupe. Ya llegó Claudio Grande. Incensario. Incensario, Claudio. Buenos días tengan todos ustedes. Les damos gracias a Dios por este segundo día del mes y agradecemos mucho, yo agradezco mucho a los lectores, a los monaguillos que le echan muchas ganas, a los ministros que están aquí ayudándonos siempre, ¿verdad? Y sobre todo a los del coro que cantan muy bien. Casi ya en ninguna parroquia hay coro de niños, ¿verdad que no? Los niños causan mucha alegría en el corazón de las personas, aunque son traviesos, berrinchudos, a veces preguntones, pero los niños como tal, sobre todo cuando son muy inocentes, causan mucha alegría. Entonces una misa con un coro de niños, pues es de por sí la misa es para recargar pilas. Y luego con unos niños cantando, pues es más. Por eso ustedes deben de sentirse muy orgullosos y contentos de que cantan en misa. ¿Me están oyendo? Y deben de decir, aunque me canse, aunque me tenga que venir de mi casa, pero yo voy a ir porque también ustedes le ayudan a mucha gente. Esta misa la ven muchas viejitas y viejitos enfermos. Mucha gente que está en una cama, en una silla de ruedas, en un hospital, en la cárcel. Gente que está viajando,
que está lejos de su casa y ve la misa, y ellos se llenan de alegría cuando escuchan al coro de los niños. Así que qué bueno que Lupita y Florencio les echan tantas ganas con ustedes, y ustedes que se animan. Y hay que cantar bien, con abrir la boca bien. No le tenga, ¿a quién le tienen miedo? ¿Al padre Arturo lo critica la gente? ¿Cómo cuánto lo critica? ¿Cómo cuánto? Fuerte. ¿Eh? ¿Mucha? ¿Mucho o poco? Mucho, así es. Me critican mucho. ¿Y si se ve que me importa? No, ya no. Ya no, porque sé que no estoy haciendo nada malo. Así también ustedes deben de cantar, porque le están cantando a Dios. A Dios nuestro Señor le estamos cantando. Y ustedes, los más viejos, luego ni cantan. Ustedes con más ganas deben cantar cuando los niños nos ponen el ejemplo. Y también allá en la casa, esos viejos ahí que están sentados, esas mujeres ahí criticonas, dejen de criticar y pónganse a cantar y a responder en misa, en lugar de estar de mirones ahí nomás. Discúlpenme, no estoy enojado, nomás aclarando, dijo una señora. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy por todas las personas que nos ven en Baja California. Saludamos al bello estado de Baja California, a su ciudad capital Mexicali, a Tijuana, Ensenada y a no me acuerdo más municipios, pero tienen poquitos, pero saludamos a toda la gente que nos ve en la Baja California, allá pegadito, el estado más al norte de todo México. Y quiero pedir hoy por un país donde nos empieza a ver mucha gente. Yo me quedo sorprendido cuánta gente nos empieza a ver en El Salvador. Un país muy pequeñito, pero nos ve mucha gente. Así que vamos a pedir hoy por toda la gente que nos ve allá en El Salvador. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor también en esta misa por todas las personas que venden menudo. ¿Sí conocen ustedes alguna menudería? O pancita. Aquí en Guerrero le dicen pancita. Allá en Jalisco le dicen menudo. ¿Verdad? Pero bueno, tan rico que es el domingo en la mañana, ¿o no? ¿O cuándo lo comen ustedes? Yo hasta que mi cocinera tiene ganas de hacerme. Pero ustedes, pues el domingo o algo así, ¿verdad? Entonces saludamos a todas las menuderías, todas las personas que venden ese rico caldito rojo con pancita y con patita y con callo. Tan rico. Saludamos a toda la gente que nos ve allá, y hoy vamos a pedirle a Dios nuestro Señor en esta Santa Misa por todas nuestras intenciones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en tu admirable providencia envías a tus santos ángeles para custodiarnos, concédenos contar siempre con su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momento, por favor.
Lectura del libro de Job. Job tomó la palabra y les dijo a sus amigos: sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios. Si el hombre pretendiera entablar pleito con él, de mil cargos que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno. El corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa. ¿Quién se le ha enfrentado y han salido triunfante? En un instante descuaja las montañas y sacude los montes de su cólera. Él hace retemblar toda la tierra y la estremece desde sus cimientos. Basta con que dé una orden y en el sol se apaga. Esconde cuanto quiere a las estrellas. Él solo desplegó los cielos y camina sobre la superficie del mar. Él creó todas las constelaciones del cielo. La usa Orión, las cabrillas y las que se ve en el mar. Él hace prodigios incomprensibles, maravillas sin número. Cuando pasa junto a mí, no lo veo. Cuando se aleja de mí, no lo siento. Si apodera de algo, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decirle qué estás haciendo? Si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo rebatir sus acciones? Aunque yo tuviera razón, no me quedaría otro remedio que implorar su misericordia. Si yo lo citara a juicio y él compareciera, no creo que atendiera a mis razones. Palabra de Dios. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Todo el día te invoco, Señor, y tiendo mis manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos, se levantarán las sombras para darte gracias. Se anuncie en el sepulcro tu lealtad, oh, tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en las tinieblas, oh, tu justicia en el país del olvido. Pero yo te pido ayuda, Señor, por la mañana ir a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y apartas de mí tu rostro? Thank you.
todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y vivir unido a Él. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, este es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria. Siéntense un momento, por favor. La fiesta que hoy celebramos tiene dos nombres. La oficial, el nombre oficial de la fiesta del día de hoy, es la fiesta de los ángeles custodios. Y el nombre de la fiesta popular, así como ustedes y yo le llamamos, es la fiesta del ángel de la guarda. Ustedes, ¿qué les suena más familiar, el ángel de la guarda o los ángeles custodios? El ángel de la guarda. Yo creo que todos, alguna vez, nuestra mamá o nuestra abuela nos explicó quién era el ángel de la guarda. Vamos a hablar hoy ampliamente de esto. Primero que nada, hay que fundamentarlo bíblicamente. ¿En qué lugar de la Biblia se encuentra fundamentado los ángeles custodios? Custodio quiere decir el que cuida, el que custodia. Y ángel de la guarda, el que guarda, el que te guarda de las cosas negativas, de los peligros, de los errores. Y en el último parrafito del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, que escuchamos hoy, dice así, 18, perdón, ¿cuál 10? 18, versículo 10. Dice: cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo, ven continuamente el rostro de mi Padre. ¿Los ángeles de quién? De los niños y de los adultos. Entonces, bíblicamente está fundamentado que todos tenemos un ángel que nos cuida y que contempla a Dios. Vamos a hablar más todavía de esto y luego ya les voy a hablar así de lo más facilito, se puede decir. ¿Los ángeles qué son? Si ustedes van al catecismo de la Iglesia Católica, que todo católico debería de tener el catecismo, porque luego andamos comprando cada cochinada y no compramos lo que verdaderamente importa. El Catecismo de la Iglesia Católica es un libro, así gruesecito, que les cuesta 220 pesos, más o menos unos 12 dólares aproximadamente, americanos. En el Catecismo define al ángel así, dice: ángel es un ser espiritual creado por Dios, sin materia, que tiene como principal objetivo adorar
servir y ver a Dios. Por lo tanto, los ángeles son seres espirituales. No son seres materiales como nosotros. Ellos no tienen cuerpo. No tienen un cuerpo físico como nosotros, que tenemos dedos, tenemos cabello, tenemos carne, huesos. Los ángeles no tienen un cuerpo físico. Los ángeles son seres espirituales, creados por Dios. Y los ángeles tienen como primer objetivo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Estar en la presencia de Dios, servirlo a Dios. Pero luego Dios vio la necesidad de que a nosotros, los seres humanos, también los ángeles nos cuiden. Y entonces Dios mandó a un ángel en el día en que tú y yo fuimos engendrados. Lo dice aquí el Evangelio, que tenemos ángeles que nos cuidan. Muy bien, vamos a hablar un poco de la jerarquía de los ángeles. Ahora que pasó la fiesta de San Miguel, no les hablé de los ángeles, aunque en el café católico que encuentran ustedes en YouTube, ahorita terminando viene otro café católico donde hablo ampliamente del ángel de la guarda. Ojalá lo puedan ver terminando la misa aquí en YouTube. Hay una jerarquía de ángeles. ¿Qué quiere decir jerarquía? Bueno, hagan de cuenta que es de los más cercanos a Dios a los más lejanos a Dios, en la presencia que tienen ellos. Esto aparece en el libro de Daniel, en el libro del profeta Daniel del Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los seres que están más cercanos a Dios? Los arcángeles. Arcángeles. ¿Cuántos arcángeles Dios creó? ¿Alguien me puede decir? ¿Tres? ¿Tres, dos, cinco? ¿Muchos? Cuatro. Cuatro arcángeles Dios creó. El más poderoso de todos, que Dios lo quería como a nadie. ¿Cómo se llamaba el arcángel más poderoso de Dios? Se llamaba Luzbel, Luzbella, que luego la gente le puso Lucifer. Se sentía tan guapo, tan importante, tan poderoso, que llegó el momento que se creyó Dios y se le puso a Dios. Y Dios le dijo a Miguel: córreme a Luzbel de aquí. Y aviéntaselo a los hombres a la tierra. Yo siempre he dicho: Señor, ¿por qué no le diste matariler y lerón, dice la canción, de una vez a Luzbel, verdad? No lo aventó y aquí anda entre nosotros metiendo la cola. Por eso, si ustedes le ven a San Miguel, el diablo que tiene en los pies, muchas veces tiene alas, ¿verdad que sí? Y si ven a los otros ángeles, también tienen alas. Ajá. Porque el diablo, originalmente se le dice diabolo, ya ahorita se les dice diablo, pero es diabolo, o Luzbel, o Lucifer, es poderosísimo, más poderoso que nosotros. Porque es astuto, porque es un ser espiritual, porque Dios lo expulsó, pero no le quitó el poder. Es lo malo, pues le digo que ¿por qué Dios no le dio matar y le dio una vez? ¿Verdad? Y ya nos hubiéramos librado del diablo, ¿no creen ustedes? Y luego vino y se convirtió en víbora y le habló a Eva, ¿se acuerdan ustedes? Y destruyó, y luego le habló al hijo de Eva, a este Caín, y le dijo: tu hermano, esto y lo otro. Y allá anda el diablo hablándoles a ustedes y a mí también, trabajando Luzbel, muy duro. Entonces, los otros tres arcángeles son Miguel, Gabriel y Rafael, ¿no? Padre, pero yo aquí, el Señor que vende santos me vendió a Uriel y me vendió a Osiel y me vendió a Miquel y me vendió a Yal. Todo lo que termina en él, están locos esos. Escúchenme muy bien, deben de ver los temas que yo tengo en YouTube sobre los ángeles custodios.
y sobre los arcángeles, para que puedan entender de lo que estoy hablando hoy ampliamente, porque no puedo yo en 10 minutos, 20 minutos que dura la homilía, hablarle un tema tan amplio como si lo hago en el YouTube. Por favor, quédense terminando la misa y vean el tema de hoy, que va a ser fabuloso y se les van a quitar todas esas dudas. ¿De dónde viene el nombre de Misael, de Osiel, de Uriel, de los evangelios apócrifos? En los evangelios apócrifos aparecen nombres de ángeles, pero no son los arcángeles. Los únicos nombres que aparecen en la Biblia, los únicos nombres que aparecen en la Biblia de ángeles son de cuatro: Luzbel, Miguel, que aparece también ahí en el libro del Génesis, ¿no? Miguel, y también en el libro del Apocalipsis aparece Miguel, y luego aparece Rafael en el libro de Tobías, ¿verdad? Y luego aparece Gabriel en los evangelios, ¿no?, anunciándole a la Virgen María y a San José. Entonces, son los únicos nombres que tenemos en la Biblia. Eso no quiere decir que no haya más, pero sí hay que tener muy en cuenta que no tenemos los nombres. Entonces, tengan cuidado y no anden comprando su colección de siete ángeles, porque los comerciantes ya se andan inventando 40 para todos los católicos tontos que no saben, ya están comprando. Ay, es que el Señor vende. Él quiere vender y tú no sabes nada, señora Pazguata, pues ahí está comprando ángeles que no son ángeles, que son apócrifos. Todos los únicos ángeles que tenemos que venerar son Miguel, Gabriel y Rafael. Pero luego, ya hablamos de los arcángeles. Los arcángeles son los que están más cercanos a Dios. Pero alguna vez ustedes a lo mejor han escuchado al sacerdote que dice: tronos, dominaciones, potestades, querubines, serafines y ángeles. Son siete. Arcángeles, tronos, dominaciones, potestades, ángeles, serafines y querubines. Son la jerarquía de los siete tipos de ángeles. Hoy no voy a hablar de cada uno porque usted, señora floja, no va a YouTube y por eso no sabe nada. Debe de ir ahí, no nomás ver la misa y ya. Entonces, es una jerarquía de siete ángeles. Y dentro de los ángeles custodios, dentro de la sección de ángeles o de la parte de la jerarquía de ángeles, aparece los ángeles custodios. Hay como dos tipos de ángeles: los ángeles custodios y los ángeles de la guarda. Los ángeles de la guarda son aquellos seres que Dios nos puso en la mente de nosotros y en nuestro vivir diario para ayudarnos, orientarnos y detenernos del pecado. ¿Cómo actúa el ángel de la guarda en una persona? Actúa a través de su conciencia. Actúa a través de su conciencia. Cuando ustedes van a hacer algo no bueno, o cuando hicimos algo no muy bueno, siempre hay una voz en la mente que te está martillando y te está diciendo: no vayas, no digas, no hagas. ¿Para qué fuiste? ¿Para qué hiciste? ¿Para qué dijiste? Y a mí mucha gente me llega y me dice: ay, padre, ya no aguanto, yo me siento muy mal. Ay, no, padre. Sí, pero cuando andaban ahí haciendo sus porquerías allí, no se acuerdan de nada. Yo ahorita veo videos de gente tan puerca, son unos puercos, algunos revolcándose en el pecado de todo tipo, de robos, de sexualidad, de depravaciones de todo tipo, como si nada. Pero luego llega la conciencia. Luego el ángel custodio te empieza a decir: no estuvo bien, ¿para qué fuiste? ¿Para qué hiciste? ¿Para qué dices? No vayas. ¿Sí? A mí hay mucha gente que me dice: ay, padre, yo tengo tantas ganas de comulgar, padre, ya no aguanto yo, padre. Sí, pero no dejan al viejo o a la vieja con la que se están acostando todos los días en pecado mortal. Ay, pero yo tengo muchas ganas de comulgar. ¿Y no tiene ganas de casarse? Ay, todavía no. Ah, entonces no se puede.
Sí, todos tenemos ganas de lo bueno, pero de dejar las porquerías, el pecado, la maldad que estamos haciendo, de eso no tenemos ganas. Y en el fondo es el ángel de la guarda que en tu conciencia te está diciendo, no está bien que estés viviendo así. Cuando yo veo las personas que roban mis videos, casi nadie me roba videos, ¿o cómo ven ustedes? Hay unos sitios, híjole, qué gente tan nefasta que me roba mis videos, y les he pedido yo de mil maneras, de manera muy amable, que no lo hagan, y a ustedes les pido que no les sigan el juego a esa gente floja, que no da la cara y que nomás roba mis videos. Vieran en los videos que me roban, vieran qué malos comentarios veo sobre mí, y me echan mucho malo. Pero ¿por qué creen ustedes que alguien que hace un video de un cura hablador como yo, ¿por qué alguien escribirá tanto veneno contra mí? ¿Qué será? ¿No será que lo que dije ahí a lo mejor le dolió un poquito a ese viejo panzón o a esa vieja greñuda? ¿No será que lo que dije a lo mejor esa persona lo está haciendo y no le agrada que alguien le diga que eso no está bien? Y por eso se ponen a escribir todo ese veneno contra mí. Pero es su ángel de la guarda que les está diciendo que no está correcto lo que están haciendo. Porque el ángel de la guarda es la conciencia de las personas. Pero vamos a aterrizar todavía más al Evangelio. Cristo dice en el Evangelio, Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y les dijo, el que no se haga como un niño, ¿no qué? No entrará en el reino de los cielos, dice. Y cuidado con que desprecien a un niño, dice. Porque estos niños ven, sus ángeles ven el rostro de mi Padre todo el tiempo. Así es. Vamos a ver esto del niño, de los niños. A ver, los niños tienen cualidades fabulosas, formidables, preciosas, únicas. Todos ustedes y yo fuimos niños. Y esas cualidades que tienen los niños las tuvimos nosotros. Pero también tienen cosas no muy buenas. También tienen cosas no muy buenas. Los niños, lo que más admiro yo de los niños, no sé ustedes, lo que yo más admiro de un niño es la capacidad que tiene de asombro. ¿Qué es eso? ¿Qué es la capacidad que tiene de asombro? A un niño tú le regalas una manzana y te la recibe con tanto gusto. Le regalas un carrito muy sencillo, muy chafa, y la recibe con tanto gusto. Ahorita hay niños que les compran carros muy bonitos y muñecas muy bonitas, y el niño termina jugando con una tablita y con la tierra allá, con su primo, más a gusto que con el carrillo carísimo que les compraron, ¿o no es así? ¿Eh? Los niños andan jugando con dos palitos ahí, o una tabla, quitando tierra, escarbando ahí, andan los niños ahí, ¿no? Con cualquier cosita, un niño es muy, o sea, esto es lo que Jesús pone de ejemplo, la capacidad que tienen de asombro los niños. Los niños, tú les regalas, así sea un medio taco, te lo reciben como si fuera un pastel. Le regalas un carrito de 10 pesos, te lo reciben con mucho gusto, ¿verdad? Si tú les das 50 pesos o les das 10 pesos, casi para ellos es lo mismo, te quieren mucho, porque para ellos es mucho lo que les diste. No es lo que vale el dinero, sino que es dinero, y con esto yo puedo comprarme un chicle. Si tú le das a un niño un billete de 20 pesos o uno de 500, él como que no entiende. Cuando está chiquito no entiende y agarra del mismo modo los dos billetes. Esa es la capacidad de asombro, y es lo que dice Jesús. Esta es una de las cualidades que yo les quiero hoy recomendar mucho. Para mí, la cualidad que más me gusta de un niño es eso. Y vean ustedes, ¿por qué creen que hay más gente que le gusta dar donativos a los niños que a los viejitos? Si yo le digo a la gente en YouTube, oigan, vamos a organizarles un paseo a los monaguillos y a los del coro, la gente me da dinero, la gente me ayuda.
Me dice, no, esos niños me caen muy bien, aunque se estén durmiendo en misa, pero me caen muy bien. ¿Sí? Y si yo les digo, no me dan para esta señora, dicen, no, esa señora puede trabajar. No sé si les pasa a ustedes, porque nosotros los adultos nos gusta más darle a un niño un cuaderno, una mochila o algo que a una persona mayor. Porque los niños son, escúchenme muy bien, los niños son agradecidos. Casi todos. Casi todos. Y a lo mejor no te dirán gracias porque son tímidos, pero te voltean a ver con una sonrisa que no tiene precio. Te ven con sus ojitos y te dicen gracias. Sí, así es. Y algunas veces le das a un adulto y no te dice gracias, pero en el fondo te está diciendo, es tu obligación ayudarme. Así muchas veces. Entonces, y esto es lo que Jesús hoy pone como ejemplo, dice, el que no se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos. Si yo hago un retiro para niños aquí y les digo, pónganse de pie, vamos a cantar. Yo tengo un amigo que me ha... Y los niños empiezan a cantar. Y vamos a brincar, y levantan las manos, y brincan, y corren, y pregúntenles a las catequistas si no prefieren los grupos de los más chiquititos o de los ya grandes. A ver, las catequistas, ¿cuál grupo es más bonito? Los más chiquitos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de asombro, porque tienen su ángel de la guarda grandote. Entonces ellos se maravillan con lo que sea, así sea jugar a la víbora de la mar o lo que sea. Ellos juegan y brincan y se avientan y corren y se cansan y no se enojan. Pero díganle a algunas que estoy viendo a veces medio molones, no, ¿cuándo van a querer? Se enojan por todo. Bueno, entonces el Evangelio nos dice, el que no se haga como un niño. La gente hoy piensa que Jesús está defendiendo a los niños en todo lo que hagan. No, también hay cosas que los niños no están bien. Por ejemplo, ¿qué es muy malo en los niños? Los niños desobedientes, los niños muy consentidos, los niños berrinchudos, traviesos, los niños que no lloran, sino que gritan y hacen un escándalo, pero, ¿verdad? El otro día me tocó ver allá en un lugar de La Mancha un niño dándole cachetadas a su mamá. Y la mamá no le decía nada. Le dije, no, pues ahora que tenga 15 te va a agarrar a cintarazos a ti. Y ya pasa. ¿Verdad que sí pasa? ¿Y cómo es posible que permitan? Entonces, eso de los niños no está correcto. Los niños diciendo malas palabras y el papá riéndose y la mamá aplaudiendo. Eso no es lo que Jesús quiere poner de ejemplo de los niños. Jesús dice, el que quiera entrar en el reino de los cielos tiene que hacerse como un niño. Yo les quiero decir lo siguiente, hermanos. Hagámosle caso a nuestro ángel de la guarda. Todos ustedes tienen un ángel de la guarda. Y yo también, aunque estemos viejos, tenemos la conciencia que nos dice, no vayas, no hagas, no digas. Hey, tranquilo, modérate, vamos a misa. El ángel de la guarda. Pero algo que les voy a decir yo, que me da mucha tristeza en los adultos, algunos de ustedes ya perdieron la capacidad de asombro. Y el día que ustedes o yo perdamos la capacidad de asombro, hagan de cuenta que es empezar a morir. ¿Alguna vez le han llevado un pastel a alguien que no les agradece? Sí, yo conozco gente. ¿Alguna vez le han querido regalar algo a su mamá, unas flores, y dice, ay déjalas, ¿qué pasó? Híjole, qué feo se ha de sentir eso, ¿no? La esposa que el marido le llega con unos girasoles y le dice, te quiero con todo mi corazón, mi amor, ponlos ahí, ahorita estoy ocupada. La mujer que le prepara sus chilaquiles verdes tan ricos al marido en la mañana que tanto le gustan y le deshebró su pechuga a un ladito y le dice, ¿qué hiciste de almorzar? Chilaquiles, ay no tengo ganas, ay cómetelos tú. No seamos así,
estamos perdiendo la capacidad de asombro. La capacidad de asombro, sí. Y eso nos pasa a nosotros los viejos. Los niños nos ponen el ejemplo. Debemos de saber disfrutar las cosas de la vida como vengan. Hice un viaje a Grecia, déjenles platico. En el mes de, ya ni me acuerdo, en junio de este año, pude ir a Grecia. Y como el lugar así como más visitado de Grecia, aparte de la isla de Santorini, es la Acrópolis de Grecia, de Atenas. La Acrópolis es donde estaba el templo de Atenea, ¿no? Hoy está muy destruido. Entonces llevé un grupo de adultos y una señora de esas que ya perdió la capacidad de asombro se me acercó y me dijo: padre, me trajo a ver piedras, mejor ni me hubiera traído. Dios de mi vida, le dije, qué gente tan inculta, tan ingrata, tan malagradecida. Estamos en un lugar que tiene más de 3,000 años de existir, con una historia increíble, donde vino San Pablo, donde sucedieron las guerras de los griegos, donde, qué barbaridad, y decir esa bobada a esta persona. Hemos perdido la capacidad de asombro. A veces a ustedes las invitan y les dan un mole bien bueno y dicen, pues está bueno, pero no tanto. ¿Qué es eso? Sus hijos le regalan un vestido y dicen, ay, luego me lo pongo, y nunca se lo ponen. Hemos perdido la capacidad de asombro. ¿Verdad que sí pasa eso? Sí. Luego conmigo vienen viejas mitoteras y luego dicen, ay, yo pensaba que el padre Arturo me iba a venir aquí a saludar. Me voy decepcionada del padre Arturo. Yo a veces yo no sé qué hacer. Esa gente que viene de fuera, yo no sé si salir como de rodillas con un pandero a recibirlos. No sé qué quieren que haga. No entiendo. Yo digo, pues, ¿qué hago? Esta señora, este viejo, con nada está contento. Le arrimamos un grupo que le cante, no quiere. Le invitamos a rezar, no quiere. Le traemos un sacerdote joven, no quiere. Le traemos un padre viejo, le cae gordo. Dios mío. Ustedes, mucha gente que ve la misa, están a punto de morir porque han perdido la capacidad de asombro. Ya no ven al marido o a la mujer con asombro, con admiración. Por eso Jesús dice, el que no se haga como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Hay personas que yo les predico y les hablo y levanto mis manos y levanto mi voz y leo con gusto la palabra de Dios, con calma para que la entiendan, y dicen, ese cura me cae gordo. Todo mundo le cae gordo a esa vieja greñuda. Todo mundo le cae gordo. Nadie le cae de todo. No sé si conozcan alguna amargada o algún amargado. Todo mundo le cae mal. ¿Quién estará mal? ¿Todo mundo o él? Él, exactamente. Yo les invito, hermanos, aunque ustedes en la mañana se coman un molito, unos chilaquiles, unos frijolitos con queso, no le dejen de perder el sabor a la comida. Disfrútenlos. Cómanselos con calma. Gocen su comida y digan, qué buenos están estos chilaquiles verdes que me hiciste, mi amor. ¿Te acuerdas cuando éramos novios y me prometiste mis chilaquiles? Qué buenos te siguen quedando. Oye, querido amor mío, qué bueno que me trajiste mis rosas. Mira, ya las puse en agua. Están muy bonitas. No perdamos la capacidad de asombro. Porque el que pierde la capacidad de asombro termina siendo amargado, amargada, y luego amargosa, amarga a otros. El problema de los amargados es que luego se hacen amargosos, o sea, amargan a otros y luego se mueren. Así es, porque el amargado es el primer día de su muerte. Alegrémonos con la banda que toca, con los danzantes, con lo poquito o mucho que Dios nos da. Seamos más empáticos como los niños, agradecidos, que así les den un taco embarrado de frijoles. ¿Cómo se lo comen los niños? ¿Se chupan las manos o no se lo chupan? Felices de la vida. Y a usted, vieja engreída, aunque le traigan pollo a la sabe qué, y le embar, no le gustó el pollo, ahí lo dejo. ¿Qué gente tan amargada?
tan amargo. Y vieran cómo hay de eso. Vieran cómo hay, ¿eh? Gente que no la calienta ni el sol. Así es, porque han perdido la capacidad de asombro. Que Dios nos ayude a encontrarnos con nuestro ángel de la guarda y hacerle caso. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Ahora sí. Estaba muy platicador. Para que el Señor verifique su iglesia y concedan santos y numerosos ministros que iluminen y santifiquen a los fieles. Oremos al Señor. Para que Dios conceda a los gobernantes el deseo de ser justos e infunda en los responsables de los pueblos el sentido de la unidad de la familia humana. Oremos al Señor. Para que los que buscan a Dios sinceramente encuentren la verdad que desean y, habiéndola encontrado, descansen contemplándola. Oremos al Señor. Para que el Señor perdone nuestras culpas, no permita que caigamos en el pecado y nos libre de una muerte imprevista. Oremos al Señor. Gracias. Pidamos a Dios por todos los niños que no tienen papás, por los niños que están en un orfanato, por los niños que trabajan, por los niños que no tienen acceso a la escuela, por los niños que han sido abusados sexualmente, por los niños que son prostituidos, por los niños que están fuera de su casa, solitos. Que Dios los cuide y que haya gente buena que cuide a esos niños, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Dios del universo, reúne a los dispersos.
hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en honor de tus santos ángeles y concede benigno que por tu continua protección nos veamos libres de los peligros presentes y lleguemos felizmente a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y no cesar de alabarte celebrando a tus ángeles y arcángeles, ya que el honor que les tributamos redunda en tu gloria y proclama tu grandeza. Pues si es digna de admiración la criatura angélica, lo es inmensamente más aquel que la creó. Por Cristo, Señor nuestro, por Él adoran tu majestad todos los ángeles y nosotros, a una con ellos, te adoramos, llenos de júbilo, diciendo: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz,
a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, nuestro ángel de la guarda, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. A quienes te dignas alimentar para la vida eterna con tan gran sacramento, guíanos, Señor, por el camino de la salvación y la paz bajo la custodia de los ángeles. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a todos los que ven la misa. Quiero pedirles un gran favor. Miren, quiero que verifiquen en qué sitio nos siguen. Hay más de 40 sitios con mi nombre en Facebook que son piratas o falsos, que roban mis videos, incluso ponen mi nombre, o ya ni mi nombre, ya no tienen vergüenza, y toman videos. De hecho, hemos contado más de 9 sitios que no tienen ningún contenido más que videos míos, manipulados, cortados, y aparte, eso no está correcto, eso se llama robar videos y no se debería de hacer. Pero hay gente que yo les he pedido de manera muy respetuosa que no lo hagan, pero pues saben, también eso es pecado porque están robando contenido. Yo a nadie le robo contenido, yo si ocupo yo lo hago, pero a nadie le robo su contenido ni nada. Y también les quiero decir a todas las personas que tengan mucho cuidado, hay extorsionadores que les pueden pedir dinero a mi nombre. Por ejemplo, hay unas personas que escriben mensajes en los mensajes que ustedes escriben, en los comentarios por Facebook o por Telegram o por YouTube o por Messenger, que son la parte de Facebook para escribir. Y les dicen que yo estoy enfermo o que hay una persona enferma o que tienen una emergencia, y hasta les dan una cuenta. Tengan mucho cuidado, no es cierto. Si ustedes quieren ayudarnos a nosotros, pídanos la cuenta por WhatsApp al número que aparece en pantalla y se los mandamos. Pero por ningún otro medio nadie les va a pedir. Y si alguien les escribe en mi nombre, digan, no es cierto. Yo nunca les voy a escribir para pedirles. Si ustedes nos piden la cuenta, se las mandamos, pero no al revés. Nosotros no se las vamos a mandar si ustedes no lo piden. Si alguien de ustedes tiene duda de cuáles son los sitios oficiales, le podemos mandar un link por WhatsApp. Ahí van a aparecer Facebook, YouTube, Instagram, X y ya ni me acuerdo, WhatsApp y Spotify, tantos que son. Pero les vamos a mandar una liga, una listita con los sitios oficiales y ahí no hay pierde. Pero no los pueden pedir por WhatsApp. Tengan mucho cuidado. Hay gente floja trabajando, viendo cómo les quita su dinerito. Tengan mucho cuidado, por favor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Gracias. Buenos días, tengan todos ustedes, queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarles desde la montaña de Guerrero. Quiero decirles que este huracán de nombre John, pues ha traído muchísima agua. De verdad, yo nunca había visto tantísima agua en estos 4 días. Este video lo estoy haciendo el 27 de septiembre, en la mañana. Estoy caminando de Viramontes está allá arriba,
para allá arriba. Y de este lado está Topiltepec, acá adelante. Este camino que recorro muy seguido, casi todos los días, pues está, yo nunca había visto tanta agua caer del cielo, les digo, en tan poco tiempo. Y quiero mandar un saludo a toda la gente que nos ve en la Costa Chica de Guerrero, que es una región lo que colinda desde Acapulco hasta Oaxaca. Y también mando un saludo a la gente de Acapulco y a la gente de la Costa Grande, que es de Acapulco hasta Michoacán. También le mando un saludo a la Montaña Alta, nosotros estamos en la Montaña Baja, y a la zona centro del estado de Guerrero. La estamos pasando mal realmente, están muchos caminos cerrados. Gracias a Dios este huracán no trajo aire, no trae aire, y eso ayuda mucho porque no hay destrucción de ventanas, de puertas, de casas, pero sí hay destrucción de casas que están a un lado de los ríos, de las barrancas. Guerrero tiene una geografía, una orografía muy, muy complicada, entonces aquí hay mucho cerro, muchas laderas, muchas barrancas, y eso complica mucho, mucho, mucho todo cuando llueve. Esta es el agua que está saliendo de la presa de Topiltepec, la presa que luego yo les muestro. Este es el camino, imagínense. Entonces, para pasar ahorita a Misa, a Viramontes o a Topiltepec está muy complicado. Y Pochagüisco también, el puente que conecta Pochagüisco con Topiltepec está a punto de colapsar, de caerse. Es un puente muy sencillo, y entonces pues estamos pasándola mal en los aspectos de comunicaciones. No hemos tenido internet durante 2 días ni llamadas, entonces estamos haciéndolo todo por el internet vía satélite de manera muy complicada. No deja de llover, muy leve, pero llueve, llueve, llueve. Yo quiero pedirle a toda la gente que nos ve en el centro, norte, sureste y oriente y occidente de México, que le pidan a Dios por nosotros. Realmente esta gente de Guerrero le sufre mucho, le sufrimos. Yo aquí estoy en Guerrero. A veces cuando llueve aquí es algo descomunal. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Y le mando un gran saludo a la ciudad de Chilpancingo, que también la está pasando mal, y Acapulco y otros pueblos, todos los municipios de la Montaña Alta y Baja, de la Costa Chica, Costa Grande, Acapulco y zona centro. No sé la zona norte, la Tierra Caliente, no sé, o la sierra, pero está muy complicada la situación. Gracias a todos los que nos han mandado una oración, una ayuda. Yo voy a tratar de comprar unas cobijas, que es lo que creo que más se necesita por acá. Si alguien quiere ayudarnos, nos puede pedir la cuenta y se la mandamos. Aquí está, por WhatsApp, 7471-277621. Podemos mandarles la cuenta. Si alguien nos quiere ayudar, puede dar lo que quiera. Es en el Banco Santander o en Telecom, y yo voy a comprar cobijas o colchonetas para la gente que ha tenido que moverse de sus casas a refugios. Pues se ve muy bonito, pero está muy feo, muy duro. Esto es muy fuerte, ¿no? Yo ahorita vengo de celebrar una misa y realmente son muchos días que no deja de llover y no deja de llover. Gracias a Dios no ha llovido así muy fuerte, pero no para. Y gracias a Dios no hay aire. Pues que Dios me los bendiga mucho, hermanos, de todo corazón, muchas gracias. Si no pueden ayudarnos, hagan una oración por nosotros, pídanle a Dios por esta gente muy trabajadora y muy humilde de la montaña y de la costa de Guerrero. Cuídense mucho, hasta luego.
Bienvenidos, queridos hermanos, a este programa más. Estamos saludándolos a todos ustedes desde el corazón de las artes, Florencia, esta ciudad tan buscada por mí y por tanta gente. Florencia, a partir del siglo XV, se va a convertir en la capital de las artes, escultura, pintura, teatro, danza, poesía, libre pensamiento, geografía y todo lo que se puedan imaginar por la familia de los Medici y por todos los artistas y grandes personajes que aquí nacieron y que aquí se formaron gracias a esta familia que pues no era muy bien portada, pero fue la culpable de que esa riqueza existente en Florencia, como su nombre lo dice, floreciera. Estamos enfrente de la Basílica de la Santa Croce, de la Santa Cruz, la basílica más grande franciscana en toda Italia y una de las iglesias bellísimas de toda Italia. Les damos la bienvenida y comenzamos este recorrido por la hermosísima y la interesantísima Florencia. Comenzamos. Cuando vengan a una ciudad tan bella como Florencia, la mejor manera de ver algo tan maravilloso es acostarse, traer una buena mochila de almohada y ver con calma detalles de mármol, de escultura, de significación, de signos que solo así se disfrutan. Disfruten conmigo y vean cada detalle de esta fachada. Estéticamente perfecta. ¡Qué padre! Hay que me tomes levantándome. Muy bien, explicamos. La fachada está compuesta por tres pórticos, ¿no? El pórtico principal donde está la cruz y todos a devoción de la Santa Cruz. Allí tenemos, al parecer, a uno de la familia de los Medici, que es el que patrocina esto. En el pórtico izquierdo, viéndolo de frente, está la Santa Cruz cargada por Jesucristo. Y del lado derecho está cuando la cruz de nuestro Señor Jesucristo tumba a San Pablo, que va a su caballo a Damasco. En la parte frontal derecha tenemos a la Virgen María y tenemos también a dos advocaciones, parece la Virgen de los Dolores y parece María Magdalena. Del lado izquierdo tenemos la fe, la esperanza y la caridad, y del lado derecho tenemos a tres ángeles. En la parte superior está la estrella de Belén con la abreviatura Jesucristo, Jesús, la estrella de Dios. Sobre la estrella de Jerusalén. Del lado izquierdo y del lado derecho tenemos la cruz franciscana con el alfa y la omega, y en medio tenemos esos dos brazos que quiere decir paz y bien, hermano, quiere decir una basílica franciscana. Pero lo hermoso es lo estéticamente bello y formado. Y algo bello es esa mirada de ese hombre maravilloso, admirable, Dante Alighieri, creador de la Divina Comedia. Y creador, se puede decir, del italiano, porque él es el que hace el cambio del latín al italiano de hoy y lo crea en una lengua moderna. Para que una lengua sea aceptada como lengua, tiene que haber una obra maestra en esa lengua, leída por el mundo entero. Esa obra de Dante,
que es un hombre nacido aquí, pero expulsado, corrido, no lo quisieron, no lo valoraron. Ahorita les vamos a mostrar, vamos a entrar a la basílica y les vamos a mostrar la tumba de Miguel Ángel, la tumba de aquí era Copérnico, de aquí era Américo Vespucio, de aquí fue Maquiavelo, de aquí fue Leonardo da Vinci, de aquí fue etcétera, etcétera, etcétera. Acompáñenme, vamos para adentro. Interesante de esta catedral, aparte de la antigüedad, estamos hablando del año 1223, imagínense nomás, al año 2023, estando de ¿cuántos años? 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 800 años tiene esta iglesia, de haberse comenzado, claro, no se terminó en un año, pero sí es interesantísima porque en esta iglesia, que no es la catedral, es una iglesia dedicada a la Santa Cruz por la familia Medici y por los ricos de Florencia, vamos a encontrar las tumbas de personajes súper, súper importantes, como Miguel Ángel, por ejemplo. Así que vamos a comenzar a mostrarles las tumbas de estos personajes florentinos, o sea, nacidos en Florencia, y el altar principal dedicado a la Santa Cruz. Desiderio Settignano, sucesor de Leonardo Bruni, secretario de la República Florentina, maestro, aquí se encuentra. Américo Vespucio, aquí está la tumba de Américo Vespucio, cartógrafo y biógrafo, el que encontró el primer mapa. El que encontró el primer mapa de América, lo tenemos aquí nosotros, a Américo Vespucio, aquel hombre que encontró, no encontró América, sino que la escribió el mapa y por eso se le llamó América. Muy bien. Nuestra Señora Madonna, Madonina, Pentecostés, es la escena de Pentecostés. María con los apóstoles, con las lenguas de fuego. Raffaello Morchen. Allá tenemos la capilla del Santísimo Sacramento y donde se celebran las misas de manera también particular debido al tanto turismo que hay en esta iglesia. La Piedad, una Piedad que no es la de Miguel Ángel, claro. El nacimiento y las pinturas hermosas, frescos, todos son frescos. ¿Qué quiere decir eso de frescos, padre? Quiere decir pintura sobre el yeso, sobre el estuco directamente. No es un cuero donde se pintaba originalmente y luego se pegaba a la pared. Aquí abajo de nosotros tenemos infinidad de tumbas de familias de los Medici y de otras familias distinguidas de Florencia. Obviamente, debido a tanto paso, cosa que no me gusta, y me voy a quitar porque no me gusta estar pisando tumbas y porque también destruimos, estamos viendo aquí personajes ya sin cara, que obviamente tuvieron su cara, ¿no? Obviamente tuvieron su cara y sus nombres. Hoy solamente quedan los nombres. Los rostros no, debido a tanto pisar de la gente aquí. Y aquí tenemos el altar principal de la Santa Croce. Miren, obviamente la santa patrona de esta iglesia es la Santa Cruz. Nuestro Señor Jesucristo que está allí con su Madre Santísima y con San Juan Evangelista. Arriba los evangelistas
con nuestro Señor Jesucristo. Las escenas de la vida de Florencia, cómo se fue edificando a los lados de la Santa Cruz. Y en la parte frontal tenemos a los obispos y cardenales, los doctores de la iglesia. Parece que está ahí San Agustín, San Ambrosio, San Hipólito. Ay, Dios mío, es tanta cosa tan hermosa. Qué bello. Esto es lo último del Renacimiento. Es lo último que la pintura gótica, es una pintura gótica, es la madera con hoja de oro y sobre eso pintados los santos. La Madonina, ahí se encuentra la Virgen María con el Niño Dios. Y aquí vamos a encontrar a San Francisco de Asís. El llamado de San Francisco, la renuncia, la fundación franciscana y todo esto en un estilo gótico, aunque ya no es gótico, esto es muy moderno, pero es San Francisco de Asís. Recuerden que esta iglesia la llevan los franciscanos. Todo esto son tumbas, tumbas y tumbas y más tumbas. Muchas de ellas ya no se sabe ni de quién son. ¿Por qué? Pues por tanta pisada, tanta gente que hemos pasado. Así que yo estoy caminando por donde no hay tumbas. No quiero yo ser culpable de que esto se siga maltratando. Podemos ver la sacristía. Vengan, la sacristía de la Santa Cruz, que es una belleza. Vean el techo. El techo es de madera con incrustaciones de maderas blancas. Esta es la sacristía antigua. Aquí los sacerdotes se vestían para salir a celebrar la Santa Misa. Viendo estas pinturas hermosas de Caravaggio. Parece Caravaggio el que pintó esto. Y otros pintores. La ascensión del Señor, su crucifixión, su resurrección y su pasión. Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo vieron? Y ahí tenemos los originales. Esos no se han restaurado, para que vean cómo estaban. Ese es el Cristo original que estaba en la Santa Cruz, ahora reemplazado por el nuevo, muy parecido. Aquí está. Todos estos son iconos, así se llaman, iconos de la Virgen María, de los santos, de San Francisco, de San Antonio, de los santos franciscanos, como San Buenaventura también. Esta es una capilla de los Medici, ¿no? La capilla antigua de los Medici, una de sus capillas de ellas, con unas pinturas hermosas, hermosísimas, ¿no? Aquí tenemos esto que es el depósito de Cristo de Francisco de Rossi en 1510. Qué preciosa pintura. Vean, una señora limpiándole el sudor a la Virgen María. Otros hombres, el descendimiento de Cristo de una manera majestuosa. Es una obra maestra esta pintura, hermosa. Nuestra Madre, San Juan, María Magdalena, María la de Cleofás, ángeles de Dios, San José de Arimatea arriba, San Juan Evangelista y algunos otros personajes ayudando al descendimiento de Cristo. Tenemos aquí la pintura de Alessandro Ayori, 1535, también el descendimiento de Cristo. Todo esto pagado por los Medici. Vean el realismo, ven, yo me fijo en este rostro que está aquí. Ponles este rostro, por favor. Vean ese rostro de esa mujer en la esquina. Vean cómo está mirando. Y vean el rostro de la Virgen María, ¿no? A punto del desmayo, como cualquier madre que pierde a su hijo.
de una manera tan, tan hermosamente pintado. De verdad que me quedo admirado de la capacidad que tenía este pintor en el año de 1535, mandado a hacer por los Medici. Son obras majestuosas, maravillosas. Y aquí tenemos también la pintura de María Asunta al Cielo. Si ustedes pueden ver aquí, tenemos el autor. Miren, aquí dice, tenemos el autor ahí, Carlo Dal Oro, florentino, 1556. Está ahí escrito. Tenemos a dos personajes dormidos. ¿Quiénes son esos personajes? Es muy claro que es Adán y Eva. Por encima están los obispos, los sacerdotes, los profetas, personajes importantes, y arriba está la Virgen María. Y arriba dice que ha sido preservada de todo pecado original. Esa leyenda que tiene el ángel derecho en latín dice quid te creativite id preservanti. La que fue preservada del pecado original que sí tuvieron Adán y Eva. Es una cosa hermosa esta pintura. Aquí tenemos la Santísima Trinidad de Ludovico Gigioli. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Paloma, Cristo y Dios Padre Todopoderoso. Con un simbolismo increíble, abajo tenemos las pinzas, tenemos la daga, tenemos la soga y del otro lado tenemos un martillo, tenemos la estopa con la que le fue puesto el vinagre en la boca a Jesús y también parte de la soga. Y ahí está el título de quien lo pintó, dice Lot Cardi, 1590. Fíjense nomás cuánto dinero tenían los Medici y qué bien lo gastaban, ¿no? Hoy la gente tiene dinero, pero no tiene amor a Dios. Solo tenemos amor al dinero. Solo eso nos interesa. Bronzino. Bronzino. Estamos hablando del año 1503, esta escena maravillosa de Jesucristo resucitando, ¿no? Jesucristo resucitado, ya limpio de toda mancha también, porque ahí tiene todavía las llagas, entonces nuestro Señor Jesucristo, en medio de mucha gente. Allá arriba el demonio, venciendo al demonio, príncipe de las tinieblas. Es un realismo impresionante. Muy bien. Y seguimos con los íconos. Estos íconos del año 1412, la Madonina. Tenemos aquí a Lorenzo de Nicolo también, año 1392. Imagínense, estos tienen casi 800 años y están súper bien conservados, ¿no? La coronación de María como reina de cielos y tierra. Vean cómo nuestro Señor Jesucristo está coronando a la Virgen María. Aquí tenemos a San Pedro, tenemos a San Lorenzo, tenemos al apóstol y evangelista Mateo y a Juan. Aquí tenemos a San Juan Bautista de Francisco de Micheli en el año 1375 con su piel de camello, miren. Aunque lo visten muy elegantemente, en el abajo tiene la piel de camello, ¿no? Y ahí tiene la leyenda, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lorenzo Bartolini. Lorenzo de Nicolo otra vez, en el año 1392. Tenemos aquí esta pintura de la Madonina con la Virgen María. Y tenemos a San Juan Evangelista, a San Pedro con esa llave tan grande. Tenemos ahí a San Matías, a San Cristóbal, a San Francisco, a San Antonio, a San Andrés, a San Lorenzo otra vez y a San Juan Bautista. Y aquí tenemos a Neri Vici, la Santísima Trinidad, en el año de 1419. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y abajo San Francisco, parece Santo Domingo, San Juan Bautista y San Andrés. De este lado tenemos a Paolo Ciavio, 1397, la Madonina, con personajes importantes de este lugar, y San Pedro también, San Juan y San Francisco. No quiero pisar las tumbas, vamos a caminar por donde no están. ¿Sabían ustedes que es
una falta de respeto pisar una tumba. A mí me enseñó mi abuela eso, que no debemos de pisar una tumba. Y estas menos, porque pues son algo artístico. Estamos hablando de 800 años que tienen ahí las tumbas. Tenemos aquí una pintura hermosa de Jesús entrando en Jerusalén, en el burrito. La entrada de Jesús a Jerusalén, con palmas la gente. Giovanni Rossini, no, Giacchino Rossini, ahí lo tenemos. Tenemos también aquí Leonardo Mirat, historia. Maquiavelo, aquí está Maquiavelo, uno de los primeros políticos y filósofos que existieron, italianos, Maquiavelo. Un gran personaje de un pensamiento muy nuevo para la época en la que él vivió, Maquiavelo. Tenemos aquí la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Flagelación. Véanlo. Una pintura totalmente gótica, barroca. Tenemos aquí a Vittorio Alfierio. Y bueno, pues estamos luchando por no pisar las tumbas. Muy bien, aquí tenemos otra pintura que es el Ecce Homo, ¿no? Este es el hombre, aquí está su hombre, aquí está su rey. Y la gente diciendo, no, no es nuestro rey, es el rey de los judíos, no, no es nuestro rey. Ahí está Poncio Pilato entregándole a Cristo para su muerte. Y aquí tenemos un monumento a Dante Alighiero. Obviamente no está aquí su tumba. Allá arriba está Dante Alighiero. Este personaje fue expulsado, completamente expulsado de este lugar. Y él se refugió en Ravenna, la ciudad de Ravenna, donde él murió. Entonces Dante Alighieri le construyeron este monumento porque es uno de sus hijos más preciados, pero no está aquí. Tenemos aquí a una mujer levantando la mano y diciendo, él es Dante, él escribió la Divina Comedia. Él escribió la Divina Comedia, sí, pero la otra mujer está con la Divina Comedia en su mano, con la corona cayéndosele como diciendo, ven por favor para coronarte, ya que en vida no lo hicimos, te lo vamos a hacer en muerte. Entonces ellos quieren que regrese el cuerpo aquí, pero obviamente los de Ravenna dicen, ustedes lo expulsaron de su tierra, entonces él no va a estar con ustedes, va a estar acá con nosotros. Y es el pleito entre Florencia y entre Ravenna. Aquí tenemos también otra pintura maravillosa, la pasión de nuestro Señor Jesucristo con una escena formidable que es la Verónica. Vean nomás el realismo, Jesús viendo a la Verónica y ella a punto de tocar con su sábana a Jesús. La Virgen María a un lado, cayendo de dolor al ver a su hijo, con esos colores tan, tan realistas, tan impresionantes. Muy bien. Y aquí tenemos una de las tumbas principales de Florencia. Miguel Ángel, aquel hombre sumamente religioso, un hombre totalmente creyente de la Virgen María, de nuestro Señor Jesucristo, un hombre muy devoto y muy religioso. Tanto es así que la mayoría de sus obras tienen que ver con un sentido religioso, con la pintura de la Virgen, con las esculturas y con todo lo que él diseñó en referencia a las iglesias. Florencia honra a Miguel Ángel, pintor de la Capilla Sixtina en Roma y pintor de infinidad de obras por todo el mundo. Patrocinado por los Medici, fue descubierto Miguel Ángel como un hombre de talento, un gran artista. Aquí están sus restos, allí dice Miguel Ángel Buonarroti. Y aquí están estas esculturas recordando la pintura, una, otra la arquitectura y otra también los diseños que él hizo. Recordemos que Miguel Ángel fue escultor, fue arquitecto y fue pintor. Las tres artes las dominó enormemente, como pocas personas. Pero algo que tuvo Miguel Ángel siempre es el amor a Dios profundo y muy grande en su persona, cosa que hoy es difícil de encontrar. Continuamos. Y aquí es donde quería llegar.
Galileo Galilei. Galileo Galilei está sepultado aquí. Algunos dicen que Galileo era español, pero Génova dice que era de Génova. Sin embargo, está sepultado aquí en Florencia, florentino. Galileo Galilei, pues quién no sabe que él fue uno de los que dijo que la Tierra era una esfera, no era plana, como se creía. Por eso una mujer detiene un mapa de la Tierra como una esfera y la otra mujer detiene unos planos geométricos. Galileo Galilei, un hombre pensador que tiene una frase maravillosa. Él sufrió mucho porque fue expulsado, pero él dijo una frase que todos conocemos, que dice, porque decía que la Tierra se movía alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Que la Tierra no era el centro del mundo, sino que era una parte importante del mundo. Y él, al final, cuando fue condenado, dijo, y sin embargo se mueve. Así es, y así fue. Y así es en realidad. Honor a quien honor merece, Galileo Galilei. Tenemos aquí la pintura de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta pintura hermosa, los soldados romanos custodiando la tumba y él saliendo de la tumba, venciendo la muerte. Vean los soldados ahí y las mujeres allá a lo lejos en una cueva esperando llegar para ungir el cuerpo de Jesús. Tomás, trae acá tu dedo y mételo y no sigas dudando. Tomás, mete tu mano en mi costado y no dudes, ¿no? Pedro con las llaves aquí abajo. Pedro y los apóstoles dicen, ¿cómo es posible, Tomás? Y Tomás va a meter su dedo. Jesús le dice, ven acá, Tomás, y mete tu mano. Muy bien, tenemos ahí la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí su ascensión al cielo, no es su resurrección. Acuérdense que son dos cosas diferentes. 40 días después de la resurrección, dice el Evangelio que Jesús, delante de todos, ascendió al cielo. No está saliendo de una tumba, está vestido. Está ascendiendo a los cielos. En medio de todos, dice, entre una nube se esfumó. Ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Hermosa experiencia haber estado en la Santa Croce, en la Santa Cruz. Esta basílica custodiada por los franciscanos, donde está la tumba de Miguel Ángel, de Galileo, donde está la tumba de Maquiavelo y donde está esperando los restos de Dante, el gran escritor de la Divina Comedia, Dante Alighieri, originario de aquí. Lástima, es enterrado en Ravenna. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado desde Florencia, la Basílica de la Santa Croce, para todos ustedes. Acompáñenme, vamos a comer. Hasta luego.